amigos, ¿cómo están? El día de hoy analizaremos al nuevo Zombot del PvZ2 chino llamado Zombot Mark II. Ahora sí comenzamos. Zombot Mark II es el jefe de Memory Lane en la versión china de Plants vs Zombies 2. Para desbloquear su nivel, el jugador debe superar todas las demás etapas normales con cada objetivo de bonificación. Se lucha en el tejado de noche y puede convocar a la mayoría de los zombies de tiempos modernos y futuro lejano. Zombot Mark II también generará bolas de fuego y bolas de hielo para rodar por los carriles y aplastar las plantas de los jugadores. A diferencia del primer juego, las bolas de fuego y las bolas de hielo pueden ser destruidas al ser atacadas por plantas. Sin embargo, las bolas de fuego solo pueden ser dañadas por plantas y ataques de hielo, y las bolas de hielo solo pueden ser dañadas por plantas y ataques de fuego. Tanto las bolas de hielo y las bolas de fuego tienen 1800 de resistencia y 2500 en modo difícil, lo que, combinado con su velocidad más rápida en comparación con su versión original, significa que destruirlos de esta manera es muy poco probable. Al igual que en el primer juego, Jalapeño puede destruir instantáneamente las bolas de hielo, pero debido a que Seta congelada no está disponible en este juego, Lechuga y Iceberg lo reemplaza como la planta que destruye instantáneamente las bolas de fuego. Ambas bolas ya no pueden aplastar a los cortacéspedes. Estadísticas del almanaque: tenacidad, eterno, velocidad, hambriento, daño, 16.000. Estadísticas del juego, visto por primera vez en Memory Lane, descripción: si el Dr. Zombos se rinde, sería demasiado pronto. Ya lo destrozaron una vez, pero todavía cree en levantarse de su tumba para vengarse. Venganza. Zombot Mark II también puede pisotear las plantas plantadas cerca de él, derrotándolas instantáneamente, al igual que su contraparte del juego original. Curiosamente, ahora lo realiza de forma aleatoria en lugar de hacerlo solo cuando detecta que hay plantas cerca. Zombot Mark II también puede aplastar plantas lanzando un carro a la planta del jugador, aplastando plantas en un área de 3x2. Zombot Mark II solo puede sufrir daños cuando se inclina para invocar una bola de fuego o una bola de hielo. Zombot Mark II tiene 4 fases de salud, en cada fase coloca zombies más fuertes y diversos, además de variar sus ataques. El daño de desbordamiento infligido en cada fase no se transfiere a la siguiente, y Zombot Mark II no puede sufrir daños al cambiar de fase. Zombot Mark II tiene un límite de daño, solo puede sufrir 100 daños por segundo. Bueno amigos, ¿qué les pareció el vídeo? Si quieren que analice a otro zombie del PvZ2 chino, dímelo en los comentarios. Hasta la próxima.